Buen día, familia. Bienvenidos a El Conductor Inteligente, un programa que pretende educar en prevención. Adelante con los avances, por favor. El motor se conecta con la caja de cambios y de la caja de cambios al sistema de transmisión a través de un árbol de transmisión denominado cardán. En este caso estamos con una unidad 6x4, es decir, tiene 6 puntos de apoyo y 4 puntos de tracción, que son los dos ejes traseros. Lo que transmite el movimiento desde la caja a las ruedas es un sistema que se llama diferencial, que Leonardo nos va a explicar cuál es la función que cumple el sistema diferencial. Transformamos el movimiento que ingresa a este elemento llamado diferencial mediante un piñón y una corona. Claro, o sea, el movimiento del motor longitudinal del motor lo transforma en un movimiento útil para la rueda. Exactamente. Y con la diferencia de que en este camión tenemos reducción planetaria en las ruedas, o sea, sería tres diferenciales en uno. Claro. Tenemos el núcleo, que entra el mismo movimiento por el piñón, luego pasa la corona, luego pasa los correspondientes paliers, y lo que vamos a tener es un grupo planetario de reducción en cada rueda. Son tres diferenciales en uno. Tengo los dos núcleos y a su vez también el núcleo diferencial. O sea, las dos ruedas traccionan. Exactamente. Te quiero hacer una pregunta que la casi generalidad de choferes se realiza. Para el caso eventual que uno de los diferenciales se rompa, sí, ¿el otro diferencial sigue funcionando? Este tipo de tecnología se llama HL5 en Mercedes-Benz y es una de las más óptimas en cuanto a duración que vamos a encontrar en el mercado. Y es tal la calidad que logramos en estos diferenciales que la verdad prácticamente no tenemos roturas en él. Claro, no hay fallas. No hay fallas, la verdad que no. Uno siempre se planteaba eso del mismo modo que también había una disposición obligatoria y reglamentaria de utilizar una cadena debajo del cardán. Acá en este caso la tenemos también, pero ya no es más cadena, ahora directamente es una pieza fundida. Es una pieza que evita la caída del cardán, que generalmente se producen problemas debido a mal manejo, a fallas en el manejo, porque imaginen ustedes, la capacidad de tracción y la potencia que tiene esto sobre una capacidad de carga de 50 toneladas al momento de arrancar, la fuerza que están ejerciendo los distintos componentes de la transmisión. Por supuesto. Realmente es fenomenal. Un detallecito también de este camión, viene con bloqueos. Activamos directamente el bloqueo diferencial y tenemos el mismo régimen de giro en las dos ruedas. Y de ese modo podemos sacar el camión. Cuando se produce la pérdida de adherencia de alguno de los neumáticos, entonces toda la fuerza que está generando el motor se viene hacia esa rueda. Se lo conoce como derivación del torque. Si esto nos ocurre, por ejemplo, cuando estamos circulando por una ruta y una de las ruedas ingresa sobre un sector, supongamos de hielo o de barro que tuviera menos adherencia, evidentemente va a producir un desplazamiento como consecuencia de la derivación del torque. Justamente el bloqueo de diferencial que estaba explicando él va a evitar la posibilidad de una mala experiencia.
En caso de baja adherencia, como puede ser hielo, por ejemplo, o el cebarro compactado arcilloso, el sistema electrónico de gestión, ¿igual a las velocidades o hay que desconectarlo? Realiza las correcciones. Entonces se complementa con la traba del diferencial. Exactamente. La acción. La traba del diferencial la podemos dejar para un caso muy, muy específico, como por ejemplo que el camión, no sé, esté trabajando sobre territorios de tierra, o sea, claro, mucho barro, muy y ahí complejo. Sí, realizan directamente el bloqueo diferencial en forma manual. Pero la idea de la electrónica es prácticamente no tocar nada. Resolver esa situación. Directamente va a manejar con su total seguridad y todo el resto se ocupan los módulos que vamos a encontrar internamente dentro del Actros, aplicando las correcciones para un correcto manejo y con una correspondiente seguridad. Claro, una de las ventajas que tiene eso en relación a lo que eran los camiones que únicamente tienen la traba del diferencial es que se modifica la condición de maniobrabilidad del vehículo. Exacto. Cuando yo llevo la tracción bloqueada, en el momento de doblar el vehículo va a tener tendencia a seguir hacia adelante, cosa que con la gestión electrónica... Realiza la corrección. Claro, eso no ocurre. Muy bien. Chicas completamente borrachas chocaron este auto en Puerto Madero y una de ellas en este choque murió. La que murió tenía 21 años y un bebé de 8 meses. Ella era la que manejaba. Y ayer, más o menos a la misma hora, pero en el puente Pueyrredón, este chico que vamos a ver a bordo de un auto de alta gama hacía esto. Duele mucho el cuello. El médico se siente desde aquí, no sé usted que tiene tanta experiencia en la calle, no puede decir que este hombre está alcoholizado. Pero en este lugar a un señor mayor de unos 65 años lo tuvieron que trasladar en helicóptero a un hospital para ser atendido. No te acordás de nada. ¿Estás en condiciones de manejar? Me estás invadiendo. No, te estoy preguntando nada más. No, casi matás a una persona y vamos. Buen día, señor. Disculpe la molestia de su hijo. ¿Pudo hablar con él? ¿En qué estado se encuentra? Bien, bien. Bien, se encuentra bien. Bien. Aparentemente no estaba en condiciones de manejar. Sí, estaba en condiciones de manejar. Sí, estaba en condiciones de manejar. Sí, estaba en condiciones de manejar. Lo que pasa es que hay un cuarto vehículo involucrado, que ya tenemos la patente. Lo tocan de atrás, toca, estabiliza el coche, pega al otro auto y bueno, se produce el accidente. ¿Algún daño en el auto de su hijo, del lado derecho? Yo no soy perito. No vimos ningún daño. A ustedes sí son peritos, yo no. Entonces... ¿Usted dice que hay un choque de atrás? Recién nos mostró. No, es que está tocado de costado, ¿vio?
Pero es contra el Mondeo posteriormente a chocar al Sender. Claro, bueno, pero ¿usted estaba en el lugar? Se había la mecánica de la cuestión. Que ah, que lo vio. Ah, bueno, entonces que diga él, que diga el testigo. A simple vista no hay ningún roce. No, cállese la boca. Me caigo, me levanto. Pero por favor. Hay dos personas heridas trasladadas. Bueno, listo, veremos lo que pasa. Debe quedar detenido. Pero por favor. Veremos lo que pasa. No, pero. El Citroën, según todos los testigos, circulaba a una velocidad altísima. Evidentemente, nuestros jóvenes son los más expuestos al consumo de alcohol, drogas y los consecuentes accidentes. Por favor, reflexionemos sobre nuestra responsabilidad como padres y de qué forma podemos ayudar para cambiar esto. Une ministérielle qui vient de tomber, je ne sais pas si tu es au courant, il y a toutes des mesures au niveau sécurité routière qui vont être prises. On va au contraire obliger les gens à savoir utiliser un GSM en conduisant. Dans le périmètre maintenant, on va devoir passer à un TGSM. Tu dois pouvoir envoyer un SMS et éviter un obstacle et passer à côté. Oh putain! Ah, ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé, tu peux regarder ici, voilà. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont se cracher avec ça, je te dis ça. Je veux bien croire, hein. Voilà, ton GSM, je vais chercher des frites. Regarde tout ce qu'on s'en va. Ah oui. Oh là là. Nous rentrerons en retard ce soir. Et attention que je corrige les fautes après, hein. Regarde comment tu m'as écrit, Nicole. Oh là. Ah oui, c'est impossible. Je suis de retour ce soir. Là, ça te va aller, hein. Bon, t'imagines, ça, c'est un enfant. Vas-y. 443. Honnêtement, j'ai l'impression d'être un connard qui ne sait pas du tout conduire. Voilà, en fait. Voilà, exactement. J'écris n'importe quoi, hein. Tu n'auras pas ton permis à cause de ça. À cause de ça. Oui. Bah, c'est dangereux ce que vous faites. Si la loi passe, je roule plus. Non, oui, mais. Regarde la route. Il va y avoir des tués. Il va y avoir des tués, hein. Il va y avoir des morts sur les routes. Je sais pas conduire, attraper mon GSM. Moi, je sais pas faire les deux, quoi. Hein? C'est trop dangereux. Right on.
Si maneja despreocupadamente contemplando el paisaje, puede recibir una desagradable sorpresa. Si quiere disfrutar del manejo de su ATV, planee un manejo estratégico. ¿Qué quiero decir con ello? Pues mirar hacia adelante para estudiar el terreno, estar alerta contra los imprevistos, trazar un itinerario seguro, escoger una velocidad adecuada al terreno y manejar dentro de sus posibilidades. No se arriesgue ni deje que su ego lo venza. Piense en las 3D: estudiar, evaluar y ejecutar. Estudiar. Mantenga sus ojos alertas y analice el terreno. Observe el entorno en su conjunto. Observe unos segundos antes y evite distraerse. Identifique imprevistos. Piense en problemas específicos y en el tipo de terreno por donde transita, en si hay otros vehículos o animales, así como objetos en el camino. Evalúe qué ocurrirá. Piense en las consecuencias. Considere técnicas de manejo adecuadas y prevea el resultado de su elección. Decida qué hacer. Desacelere para que haya tiempo de reaccionar. Escoja la mejor opción o camino, teniendo en cuenta la tracción y los obstáculos de acuerdo con su nivel técnico y visibilidad. Trate de reducir riesgos. Nunca sobrepase sus propios límites ni la capacidad del ATV. Ejecute y póngase en marcha ajustando la técnica, la velocidad y el itinerario. Esta podría ser una oportunidad para usar las 3E. Estudio y busco, evalúo y ejecuto mi decisión. Hay unas rocas sueltas allí, paso por aquellas ramitas, tenga cuidado de no ponchar un neumático. Hay unos pequeños troncos ahí adelante, trataré de cruzarlos a unos 90 grados. Súbase solo a los más fáciles y hágalo con suavidad. Hay unos árboles a la derecha, avance despacio, aquí hay otro tronco. Tenga cuidado de ir lenta y constantemente y pasarlo por en medio de la máquina. Ahora, por encima de esos dos troncos. Ya no hay obstáculos, solo un poco de escombros en el suelo. Pasemos por encima. To live their lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You shaking your head? Well, I'll be shaking my ass, 'cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. Smart. Welcome home, buddy. You and me, we were made for love. A lifetime is not long enough to show you what you mean to me. Ooh, I'll be waiting here for you when you come home to me. I'll see you later, buddy. Thank you.
sorry. I decided I shouldn't drive home last night. I stayed at Dave. Ooh, when you come home. I'm back. To me. Yeah, I'm back. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Llegó la hora de despedirnos. Espero que les haya resultado de utilidad y entretenido. Nos vemos la semana próxima, ¿le parece? Mientras tanto, no se olvide que el conductor inteligente es aquel que aprende durante toda su vida. Hasta la semana próxima. Chau.